buenas a todos, aquí Mugul en un nuevo vídeo de Hearthstone. Estamos en una nueva semana de Pela Taberna. Es la semana de Pela Taberna número 258. 258 semanas lleva Blizzard haciendo las peleas de taberna y nosotros trayéndolas aquí al canal. Imagino que me oiréis quizás un poco diferente, ¿vale? He cambiado los periféricos, he cambiado sobre todo el tema del auricular, el micrófono, etcétera, etcétera. Y ahora pues se me oye un poco distinto, pero es mi voz, ¿vale? Ya he conseguido suprimir los ruidos, los efectos que había de distorsión, los crujires. Cuando levanto la voz no se me oye mal, entonces estoy bastante contento, ¿vale? Lo que sí que quizás iréis a lo mejor más el ratón, no lo sé, el ratón también lo cambié, no tengo ni idea, pero bueno. Esto es para empezar a probar. Así que bueno, pelea también a 258, vamos a ver si es pelea repetida y vamos a ver qué tal. Bienvenido a los últimos suscriptores, vamos a ver los nombres exactamente. Son Jesus RK, Andrés Felipe Rojas Salgado, Ele Vera y Vico Sarmiento. Bienvenidos, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver la pelea de taberna. A ver si es nueva o repetida. Clonobola. Las leyendas de Azeroth están jugando a Clonobola. Tu equipo está formado por legendarias aleatorias con 4 clones cada una. A por ellos. Vale, esta pelea de taberna es súper repetida. No repetida, no. Súper repetida. Y os voy a decir de cuántas semanas, ¿vale? Clonobola. Es la cuarta vez que se repite. La última vez que se repitió fue el 20 de mayo de 2019. La pena es que Blizzard no saque peleas nuevas tan a menudo como me gustaría. Porque ya tenemos muchos sistemas diferentes de pelea de taberna. Cualquier día cogeré y pondré todos los nombres o pondré todos los sistemas de pelea de taberna para que veáis las diferencias que hay entre unos y otros. Pero sí, esta es la tercera vez que se repite. O sea, sé que hemos jugado 4 peleas de taberna con Clonobola. En junio de 2016, en febrero de 2017, en mayo de 2018, en mayo de 2019 y ahora en mayo de 2020, ¿vale? Dicho esto, vamos a jugarlo. Si no recuerdo mal, un sobre normal, si no recuerdo mal, esta pelea de taberna te daba las legendarias aleatorias con 4 clones cada una y luego había unas cartas que te hacían que la legendaria siguiente costase X menos y todo el rollo. O sea, vamos a ver si tenemos suerte. Recuerdo que era muy fuerte la de Pícaro, por el tema de Edwin Van Cleef. La de Druida también era muy fuerte. Así que, bueno, elegimos. Ojo que está el cazador de demonios también dentro, ¿eh? ¡Ojo! Esto es novedad porque el cazador de demonios no ha estado en ninguna otra pelea de taberna de Clonobola. Cogemos a nuestro brujo nuevo. Cogemos al cazador de demonios. Todos mis héroes son 60 excepto el cazador, ¿no? Cogemos al cazador de demonios a ver qué sale. Si pierdo, ya luego cambio a otro, ¿vale? Vamos a coger primeramente este. Aunque pierda, como es una pelea de taberna repetida, aunque pierda, la dejaré y ya luego pondré la victoria, ¿vale? Vamos a ver qué legendarias nos dan con Illidan Tempestira, con el cazador de demonios. Let's go. Illidan contra Illidan. Esto acaba ahora. ¿Osas dirigirme la palabra? Ojo, contra otro. Bueno. Bueno, hombre, bueno. Esto está bien. Esta carta sería la suya, conseguir que nos bajen el coste y tirarla en mesa. Y cuando robemos ya, pues ya triunfamos si nos sale a Kel'Thuzad, ¿vale? Nos vamos a quitar un Kel'Thuzad. Nos vamos a quitar los dos Kel'Thuzad. A ver qué nos sale, ¿vale? Maestro de muñecos Dorian. Ojo, me dice el guardián. Pero me dice el guardián el arma que te daba. Si no tenemos hechizos, no vale para nada, ¿vale? ¿Vale? Él tiene moneda. Vale. Ahora es cuando habría que sacar esto. Entonces,
Esta ha salido bien. Si conseguimos que ahora salga Kel'Thuzad, podemos tener una partida ganada casi seguro, ¿vale? Él tendrá que enfrentarse a ese Kel'Thuzad, ¿vale? Ojo, que robamos. ¡Oh! Nadie me controla. Posible. Tenemos muchas papeletas de ganar esta partida, ¿vale? Tiene 10 cartas. Ojo, que va a sacar algo gordo. Ojo, 6 cristales menos. Ojo, Doctor Boom. Ojo, Doctor Boom. Ojo, otro Doctor Boom. ¡Dios! Hoy presentamos, el terrible traje. A ver. Me costaría 2. 3, 4, 5, 6 y 7. Pero esto hay que destruirlo sí o sí. Hay que intentarlo, ¿vale? Se acaba el tiempo. No. Cada minuto nace un cliente. Descubre 2 cartas y da un aleatorio a tu componente. ¡Ojo! ¿Vale? Gracias. Saco ahora 2 copias. ¿En serio, tío? ¿De verdad? Nadie me controla. Nadie me controla. Recordemos que tira Doctor Boom, pero bueno, yo haría 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si va a la cara me quedo a 10 de vida, es complicado, ¿vale? Es complicado quedarme a 10 de vida. ¡Demonios! ¡Sí! ¡He vuelto del desguace! Se ha curado. De la casa. He vuelto desde el váter. He vuelto desde el váter. Hace calor, soy yo.
¡Que siga el espectáculo! ¡Que siga el espectáculo! ¡Están llegando! Hoy tenemos un relato de redención memorable. Hoy presentamos un relato... ¿Y esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Que solamente me quedan Barnes ahí dentro? Nadie me controla. Vale, ahora... Él no puede destruir mi mesa, creo, ni puede matarme todavía, creo. Así que en el siguiente turno son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Ojo! ¡Ojo! Me va full face. ¡Una botella de ron! ¡Ojo! Cada vez tengo más poder sobre ti. Esto hay que pensarlo muy bien, ¿vale? Esto hay que pensarlo muy, 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 muy bien. Un pirata y dos Murlocs. ¡Que siga el espectáculo! Tres. Y uno, cuatro. Este baja ahora de poder. Nadie me controla. Dos. ¡Calentito! Cinco. ¡Qué buena! ¡Calentito! Dos. ¡Que siga uno. La y uno. Es mía. Estoy un poco mal, ¿vale? Porque son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y mi poder 15. Lo dejaría 5 de vida en el siguiente turno. Pero está complicada la cosa, tío. ¡Ojo! ¿Qué está esperando, tío? Es lo que no entiendo. Vale. Vale. ¡Calentito! ¡Que siga el espectáculo! ¡Cuatro! Una partida. Gracias por acompañarme. Nadie me controla. ¡Que siga el espectáculo! Vamos a dejarlo así. ¡Hemos ganado! No, estáis preparados. ¿Qué me ha dejado el ciclo? ¡Ojo! Hemos ganado la primera. Ha estado muy bien. Muy, muy bien, muy bien. No me lo esperaba. Con el Demon Hunter, no me lo esperaba. Pero bueno, supongo que la gente habrá hecho lo mismo. ¿Qué sale el símbolo de rojo? Ah, porque hay un pack de clásicas doradas nuevo. Que te vienen 6 clásicas doradas por 15 euros. Voy a darle para que se me quite lo de nuevo, pero lógicamente no voy a comprarlas, ¿vale? Aquí fue donde conseguimos el otro día a la apariencia del brujo. A la chiquilina. ¿Vale? Vamos a abrir el sobre y vamos a abrir otro sobre más. Esto no es así. Esto es así. Uno y uno, 50-50. Y dale con salir. Abrir sobres. Primero abrimos el que nos han dado hoy. Común, dorada y poco común, ¿vale? ¿Y el sobre que hemos comprado? Espero que se me esté escuchando bien. Yo he hecho pruebas y se me oía bastante bien. Como ahora no se oiga bien y la esté liando, me parecería una putada. Vale. Esta carta es buenísima, teniendo silencios, tío. Esta carta es buenísima. Coste 8, tiras el 12-12. Coste 8 o coste 7 si tienes la moneda. Y en el siguiente coste, las silencias y 12 a la cara. Es brutal. Bueno. Vamos a ver... el polvito arcano que conseguimos. Desencantar cartas sobrantes. Vale, 20.
Vamos un segundo al sacerdote, que le han dado la dorada. Que yo normalmente las doradas que guardo son las que... las que son únicas, por decirlo así. Esta se puede desencantar por 50 polvos arcanos. Pues yo la desencanto. ¿Por qué? Porque tengo dos normales. Perdiendo, o sea, mínimo dos, tengo que tener. Las que son obligatorias porque no se pueden desencantar o crear, esas las tengo en normal y en dorado. ¿Veis? Poción de poder, toma sagrada, etc. Vale, pues lo dicho. Pelea de taberna 258. Hemos ganado la primera con el Demon Hunter, Clonobola. Recordamos que es la cuarta vez que se ha repetido esta pelea de taberna. Y es así de sencillo. Es jugar con las cartas que os van dando. La de reducir el coste, o sea, 3 el coste, y encima es acumulable. O sea, como cuesta 0 de maná, es acumulable. Puedes guardar varias cartas de esas y sacar un bicho tocho por muy poco maná. Y sus siguientes 4 copias o 3 copias también costarán eso de maná. La verdad es que está muy bien. Es una pelea de pensar un poquito y de tener suerte y de que tu rival pues se ofusque un poco con tu manera de jugar. Espero que os haya gustado, espero que se esté escuchando bien. Ya lo veremos después en la edición del vídeo. No puedo otra forma mi voz si se está distorsionando. Esperemos que no sea así. Los cascos son Logitech, tío. Yo creo que funcionarán bien, ¿no? Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo con muchas, muchas más cositas. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! Y deciros, se está acabando el confinamiento. La gente ya está en algunas comunidades autónomas teniendo grado 1, casi grado 2. Ya la gente sale más a la calle, ya se puede visitar a familiares. Siempre que estén dentro de vuestra misma provincia, ya se va moviendo un poquito más el tema, ¿vale? Espero que dentro de poco estemos todos fuera. Yo ya, este lunes ya no tengo ERTE, ya empiezo a trabajar otra vez. O sea que intentaré ir poniendo más vídeos por aquí para que no se os pierdan y para seguir contento con vosotros. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós!